presentamos 24 Central. ¿Cómo les va? Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a las noticias. En esta jornada en la cual la Brigada de Delitos Económicos detuvo al empresario Daniel Sauer junto a su hermano y otras cuatro personas ligadas a su clan financiero. Se trata del llamado caso Factop, la causa madre del llamado caso Audios, por el cual la Fiscalía imputa 9 delitos. Caso Audio, caso Hermosilla también, como se le dice ahora. Bueno, los hermanos Sauer conocerán este martes sus medidas cautelares. Es la imagen de Daniel Sauer saliendo esposado desde la Policía de Investigaciones hasta el cuarto juzgado de garantía de Santiago. Es que una diligencia comandada por la Fiscalía Metropolitana Oriente terminó con todo el clan Factop detenido y formalizado. Estos imputados en el transcurso del tiempo comenzaron a perpetrar diversas actividades ilícitas con el fin de defraudar a sus clientes, personas naturales y jurídicas, afectando de paso el normal funcionamiento del mercado. Fue durante la madrugada de este lunes que la Brigada de Delitos Económicos de la PDI, en operativos simultáneos, logró la detención de todo el clan Sauer. Hablamos de los hermanos Daniel y Ariel, controladores de Factop, su padre Alberto Sauer, el ex socio del grupo Rodrigo Toppelberg, el ex gerente general del holding Luis Flores y el representante legal Darío Cuadra. Dentro del contexto del negocio del factoring, emitían documentos tributarios falsos. Esa declaración de noviembre del año pasado daba luces de este escándalo. El Servicio de Impuestos Internos se querellaba por delitos tributarios contra los hermanos Daniel y Ariel Sauer, quienes a través de las sociedades Guayasamín, DAS y SICO emitieron 9.970 facturas falsas, generando un perjuicio fiscal por casi 13.000 millones de pesos. En este caso se trata de un fraude tributario de alta magnitud en que existe una utilización importante de facturas falsas con la que se logró defraudar al fisco, evadir el pago de impuestos en una cifra muy considerable. Es relevante este caso porque, entre otras, tiene impactos bien significativos para la sanidad de los mercados. Yo creo que es muy importante que en el caso de los delitos económicos se indaguen oportunamente, con muchísima severidad. Antecedentes que llevó la Fiscalía hasta la audiencia de formalización. A la eventual ocurrencia de delitos tributarios, el Ministerio Público intentó acreditar, además, la ocurrencia de estafa, administración desleal, infracción al mercado de valores y lavado de activos mediante un esquema en el que los hermanos Sauer, a través de Sum Capital, controlaban un holding en el que también funcionaban la corredora STF, Factop S.P.A. y Factop Corredores de Bolsa. Esto es el origen del caso Audios. Cuando ustedes escucharon el audio que fue público en el mes de noviembre del año pasado, uno de los partícipes era Daniel Sauer y estaba conversando respecto de la situación que afectaba a dos de sus empresas, en particular Factop y STF Corredores de Bolsa. No quiero hacer pronósticos de pena porque son muchos delitos, pero en realidad hay varios delitos que tienen asignada pena de crimen. Esto es sobre 5 años y 1 día de presidio mayor en su grado mínimo. 9 delitos imputó la Fiscalía a los hermanos Sauer en una audiencia de formalización que continuará este martes para 4 de los implicados. Es que el abogado Darío Cuadra y Alberto Sauer, padre de los controladores de Factop, ya fueron formalizados y quedaron con arresto domiciliario nocturno. ¿A quién está? No sé, le estoy preguntando, ¿usted está fugiente? No, está tranquilo con la ley. ¿Sí? ¿Usted su inocencia? Sí. Por su parte, Daniel Sauer, Ariel Sauer, Rodrigo Toppelberg y Luis Flores permanecerán detenidos a la espera de la audiencia de formalización en este escándalo financiero que dio origen al denominado caso Audios. Horas clave viven los partidos políticos que a más tardar este miércoles, sí, a las 11:59 exactamente de la noche, deben inscribir a los candidatos para las próximas elecciones primarias. En el oficialismo y la DC aún existen complicaciones, mientras que Chile Vamos llegará este martes al CERVEL. Claro, las negociaciones se dan cuando el debate presidencial ya está instalado, luego que Evelyn Matthei decidiera no repostularse en Providencia. Al final es la gente la que instala o desinstala a los candidatos.
Una de las figuras políticas más mencionadas de los últimos días, quien generó reacciones, debate e interrogantes tras descartar su repostulación en Providencia, el primer paso para iniciar la carrera presidencial. Un casi seguro nuevo desafío de Evelyn Matthei, quien, sin explicitar la decisión, según la última encuesta CADEM, se impondría a todos sus eventuales adversarios en la aún lejana carrera a la moneda. Según el estudio, Matthei supera por 31 puntos a José Antonio Kast y, medida con rostros oficialistas, está 14 puntos sobre Michelle Bachelet y 34 y 42 puntos sobre las ministras Carolina Toá y Camila Vallejo. Con quienes compita, eso es un problema del próximo año. Queda mucho tiempo, nuestra preocupación está centrada, evidentemente, en otras tareas. La atención ahora en su comuna está en su posible sucesor, porque solo restan 2 días para que venza el plazo para inscribir primarias municipales. RN espera la respuesta de los primos Nicolás y Cristian Monkeberg, exministros que aún tienen dudas que, de persistir, dejarían a Jaime Belolio, el favorito de la jefa comunal, como único representante del sector. ¿Cómo se resuelve el tema en Providencia o en cualquier otra comuna de Chile? Es algo que compete a los partidos, no a mí. La tensión es mayor en el pacto oficialista. Las definiciones están lejanas porque aún falta determinar los nombres que competirán. Uno, en comunas en donde el actual alcalde no puede reelegirse. Y dos, en las que existen investigaciones u observaciones administrativas pendientes. Gracias por la espera. Estamos en un proceso de negociación electoral que va a seguir en los próximos días y no nos retrasamos por eso. Este lunes, mientras el Frente Amplio asistía al CERVEL para concretar su formación como partido único, voces en la DC acusaban una desmedida ambición del nuevo conglomerado, que desea comunas hoy en manos falangistas. Apetito electoral, dicen, que también tiene el PS en municipios como Concepción, Curicó, La Granja o Peñalolén. La DC exige que se replique el criterio del que tiene mantiene, en este caso, respetando el cupo del partido porque sus alcaldes ya no pueden repostular. Si alguien quiere llevarse todo y que el resto quede minimizado, ese no es el camino. La democracia cristiana no está disponible para firmar un contrato de adhesión. El sentimiento es generalizado, aseguran voces del partido. Distinto piensa la directiva del Frente Amplio. En todo el proceso de negociación, a lo que ha buscado es que generemos unidad, y en eso ha implicado que nosotros hemos tenido que ceder en varias posiciones. La mañana estuvimos desayunando con el presidente de la ADC, Alberto Undurraga, y él dijo que el pan estaba crujiente, así que yo creo que aquí va a haber humo blanco. Conversaciones a contrarreloj a 2 días que se oficialicen los precandidatos. Por ahora han destacado nombres como el de Josefa Errázuriz y la cuestionada exalcaldesa, que intentará volver a Providencia. La animadora Catherine Zalóznik, apoyada por la DC, buscará competir en Algarrobo, comuna que también disputarán los comunistas con Reinaldo Vallejo, padre de la vocera de gobierno. Los candidatos y candidatas, independiente de donde vengan, son definiciones de los partidos políticos, no del gobierno. Y a nuestro gobierno no le corresponde pronunciarse por un candidato o candidata en específico. Este martes Chile Vamos oficializará su pacto en el CERVEL. El oficialismo estará a la espera de lo que determine la democracia cristiana, que aún debe aprobar el pacto y el nombre de los candidatos. Si surge la luz verde, los partidos de gobierno más la DC arribarán juntos el miércoles a la sede del servicio electoral. Ahora. Bueno, este es un caso muy crudo. Hay conmoción en el sector residencial de Los Talaveras. Esto es en Ñuñoa, porque durante horas de la tarde se descubrió en la basura el cuerpo desmembrado de una mujer adulta. Ya hay sospechosos que están siendo rastreados por la PDI. Jimena González tiene los detalles en vivo. Jimena, buenas noches. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Claro, un intenso operativo se realizó justamente esta jornada acá en la comuna de Ñuñoa, ustedes lo decían, en Talavera, con Duble Almeida, donde se encontró este hallazgo en una bolsa de basura. Estaba una mujer de 60 años, según las últimas declaraciones de las policías que llegaron hasta este lugar, específicamente de la PDI. Se trataría de una mujer que tiene una data de muerte de más de 6 meses. ¿Cómo sucedió todo esto? Que fue dejado dentro de una maleta, este cuerpo seccionado. Todos estos detalles en la siguiente nota de nuestro compañero Ian Jacchetti. La sospechosa actitud de este hombre con chaleco reflectante da la sensación de que algo no anda bien. Es el inicio de un macabro caso que mantiene consternados a vecinos de Ñuñoa. Este es uno de los videos que son investigados. Mostraría el momento en que personal de aseo encuentra el cuerpo desmembrado de una mujer y que, según testigos, habría sido abandonado por un hombre horas antes.
Y mi señora en la mañana, cuando a nosotros nos viene a buscar la niña un furgón, vio una persona y vio un carrito que pasó. Clave serán las cámaras de seguridad para identificar al misterioso hombre. Registros lo mostrarían dejando la maleta en la calle. Posteriormente, un desconocido se la habría llevado, aunque no se habría percatado del cuerpo desmembrado en el lugar. Esto ocurre a las 7 de la mañana, ocurre un suceso, posteriormente se deja la maleta en el lugar, y posteriormente llega otras personas que están en día de reciclaje, por lo cual estaban buscando material hasta que finalmente se llevan esa maleta y vacían el lugar. Los restos presentaban una data de muerte de al menos 6 meses y se trataría de una mujer de más de 60 años. Aunque su identidad aún no está clara, lo que se busca es la identidad de quien llevó el cuerpo al lugar. Las filmaciones que son objeto de análisis, lo cierto es que se analizan esas filmaciones y también otras del sector, del barrio, de la comuna en coordinación precisamente con la municipalidad para conocer el desarrollo de los hechos. ¿Qué vehículo concurrió? Horarios, las circunstancias y si hubo participación de terceros. Por el momento no se mantienen personas detenidas, mientras que se trabaja en dar con la ubicación del hombre que abandonó el cuerpo desmembrado a metros de un jardín infantil. Inspeccionaron distintas cámaras de seguridad donde se logra ver no solamente a un carro o un triciclo azul dejando esta maleta, sino que también, como lo decían en la nota, se puede lograr ver a distintas personas que se encargan justamente del reciclaje o que pasaban por acá, que escabullen en esta basura sin darse cuenta algunos de que estaba ahí justamente este cuerpo. Son los vecinos justamente los que llaman a la policía al encontrar bastante sospechoso que se dejara esta maleta, una maleta que fue retirada después, como les decía, por un personal de reciclaje que le pareció interesante este objeto y deja justamente el cuerpo en este lugar. Iván Constanza. Sí, Jimena, un relato muy crudo, no porque hayan ocurrido hechos de estas características, uno tiene que perder la capacidad de asombro y levantar las alertas necesarias. No es permisible que ocurran este tipo de delitos. Vamos a estar contigo en cuanto tengamos más informaciones, Jimena, a propósito naturalmente de la identificación de esta mujer de más de 60 años que perdió la vida en las condiciones que tú nos relatas y, por supuesto, que todavía no ha sido identificada. Vamos a cambiar de tema. Esto es una noticia que parece ser positiva, ¿cierto? Para los bolsillos, al menos, menor de lo esperado, y esto es un alivio para los bolsillos. Se trata del IPC del mes de marzo, que llegó a 0,4%, mientras se esperaba, por lo menos, llegó hasta la expectativa hasta 0,7. Sí, 0,7, 0,8. Bueno, alimentos como las papas bajaron, pero el gas, la educación y los servicios subieron. La pregunta que uno se hace siempre, ¿a cuánto va a llegar el UF en los próximos días? Preste atención. Variedad de preparaciones con este simple ingrediente, infaltable en la mesa chilena. Por eso las personas agradecen la baja en sus precios. Hay que ver la posibilidad de hacer papita más. Papita con zapallo, un charquicán, un guisito de papa con su huevo frito. Después de meses en que muchos tuvieron que privarse de la papa, en marzo bajó su precio en un 7,5%. ¿Cómo está el precio de la papa? Súper, sí. A comparación de como 2-3 fines de semana atrás, sí. Lo veo factible. Está buena, bajar el harto. Y lo veo bien, a 2 por 1000. Oiga, cuesta papa, dígame nomás. Papa fresca, no aleja. Esta misma papa, yo la vendía a 15, a 20, 30 lucas el saco cuando estaba cara. Ahora en estos momentos estoy dando a 10 lucas. Hasta 9 lucas voy a dejar. Ha bajado hartísimo. La gente, mucha gente está comprando más papa. Pero también las bebidas no alcohólicas, las carnes y las cecinas experimentaron caídas en sus precios. Pavo caramelado estaba a 9.002, ahora está a 8.006 el kilo. El pavo cocido costaba 9.000, ahora está a 7.004. Buena noticia que viene de la mano con un índice de precios al consumidor que aumentó 0,4% el mes pasado, menos de lo esperado. En lo que va del año ha subido 1,6% y un total de 3,7% en los últimos 12 meses. La UF subirá 148 pesos en los siguientes 30 días y llegará a 37.306 pesos. Probablemente esto puede incidir, si en los siguientes meses también vemos números más ajustados a la baja, en decisiones futuras de acelerar los recortes de la tasa de política monetaria para llegar al nivel neutral de 4% que espera el Banco Central. El gobierno destacó que la inflación mensual de marzo es la más baja en 4 años durante este mes y que se suma a otros datos positivos que se han observado en el último tiempo.
confirma lo que hemos estado trabajando intensamente, que la inflación siga a la baja después de un periodo de desajuste importante y que los resultados están mejor de lo que habían pronosticado. Eso no significa que la inflación no esté libre de efectos de corto plazo por el tipo de cambio, pero lo importante es tener claro la dirección en la que vamos. Y si bien varios productos bajaron dándole un alivio al bolsillo, sí se observaron alzas en los rubros de educación y de vivienda y servicios básicos, con un aumento de 5,4% y 0,8% respectivamente. Empezamos pagando una cantidad de plata mensual y ahora ya estamos, pero... La universidad igual da facilidades de pagar en cuotas, todo el tema, pero igual... Que siga subiendo nos dificulta a todos. La gente ya se acostumbró a las alzas, así que hay que seguir nomás. No sé hasta cuándo podremos aguantar. El alza del 6% al gas licuado también complica a los chilenos. Yo lo compraba en 22 y ahorita estoy como en 26, 27, el balón de gas de 15. Está muy caro, demasiado, así que ahora uno tiene que entrar a cuidar las bañas cortitas, todo para cuidar el gas. Alimentos a la baja, pero servicios al alza en un IPC de marzo que empieza a dejar atrás el fantasma de la alta inflación. Tráfico de drogas, lavado de dinero y magia negra. Estas características se conocieron esta jornada y son de la banda internacional Los Trinitarios, desarticulada aquí en Chile. Según los investigadores, siguen en libertad y moviendo los hilos desde Estados Unidos. Son una de las bandas internacionales más grandes y peligrosas en la actualidad. Se dedican al tráfico de drogas, usan fachadas para operar y particulares métodos para lavar dinero. Su principal centro de operaciones está en Estados Unidos, pero hace más de un año se expandieron en Chile. La toma a Nuevo Amanecer en Cerrillos era su centro de operaciones. Aquí orquestaban sus delitos y traficaban. Eso hasta este viernes, cuando un mega operativo en 15 comunas desarticuló parte importante de esta agrupación criminal. Se logró la detención de 63 detenidos, 43 de estos que eran integrantes de una organización transnacional. Se sacó toda una estructura piramidal de la logística, el brazo operativo y los que manejaban esta organización criminal. Tengo un anillo trinitario en el dedo con el que aprieto los gatillos. Un anillo trinitario en el dedo con el que aprieto los gatillos. Los Trinitarios son una banda del crimen organizado con sus inicios en Estados Unidos. Nacen y se forman en 1989 al interior del centro penitenciario más grande de Nueva York. Hablamos de la isla Rikers. Pueden nacer en Estados Unidos, son dominicanos, pero ellos van a operar a lo largo de América Latina, pueden prestar servicios a otros grupos. Reclutan miembros principalmente menores de edad. Usan métodos propios de una secta exigiendo el cumplimiento de pruebas, las que incluyen retos de iniciación. Porque ellos necesitan la lealtad de sus miembros y también necesitan asegurarse que esos miembros sean capaces de ejercer la violencia para conseguir los objetivos de la organización. La banda está vinculada a varios delitos en Estados Unidos. En 2018 participó en la muerte de Lisandro Guzmán Feliz, joven que soñaba con ser detective. Son miembros de la pandilla Los Trinitarios, la misma que mató a machetazos a Junior. Con sus redes ya distribuidas en el país americano, probaron suerte en el viejo continente. España fue el país elegido. Tras una serie de operativos en 2023, la policía española desarticuló la estructura de la banda encargada de la falsificación, la usurpación de identidades y la realización de estafas bancarias. Son imágenes de la operación de la Policía Nacional que ha desmantelado la estructura de financiación de Los Trinitarios. Su nombre hace honor y referencia a los revolucionarios de la Guerra Independiente Dominicana. El verde es el color que los representa. Los machetes son su arma preferente. Su insignia es acompañada por la sigla DPL, por Dios, Patria y Libertad. Lema presente en el escudo de la República Dominicana. Cuentan con cerca de 30.000 integrantes alrededor del mundo. Hay dos líderes que están en Estados Unidos plenamente identificados y para eso estamos haciendo las coordinaciones con organismos policiales competentes, con nuestros agregados policiales, a atender para que haya una ramificación de otros blancos de interés que podrían salir. Se trata de María Nelly Vázquez Ventura y Onis Moreno Consoro, quienes han estado en Chile. Este último, de hecho, intentó en 2019 regular su situación migratoria sin éxito en nuestro país.
Ambos cuentan con una orden de detención en Interpol. En Chile, un mega operativo en varias comunas de la capital dejó 63 detenidos. 43 de ellos pertenecían a los trinitarios. Además, se detuvo a uno de los cabecillas en Chile cuando ingresaba al país desde República Dominicana. Estamos también analizando el modo financiero en que esta agrupación criminal estaba operando para enviar las remesas de dinero hacia el exterior. Usaban de fachada barberías y negocios, manejaban dinero en efectivo, pero contaban con un sofisticado sistema para desviar las ganancias. Su máximo capital lo tenían en dinero digital, lo que permitía perder el rastro con mayor facilidad. Al interior de las casas y rucos se encontraron altares y murales, escenas empapadas de sangre, aparentemente animal. Se presume que realizaban rituales y magia negra. Ciertos tipos especiales de manifestaciones de narcodevoción, sobre todo en ciertos lugares que mantenían características de ceremoniales rituales a partir de sus prácticas religiosas originarias. El brazo de los trinitarios que operaba en Chile será formalizado este martes. Se les imputan cargos por tráfico de drogas, porte de armas, asociación ilícita y lavado de dinero. Y no se descarta en la investigación su participación en homicidios. Inicios en una cárcel que se expandieron a dos continentes. En nuestro país tenían su pequeño Bronx en la toma Nuevo Amanecer. Y esta es la imagen que nos ha regalado durante la jornada el eclipse total que atravesó Norteamérica durante este lunes, concentrando la atención de todos. Estábamos todos pendientes. Un fenómeno que no se volverá a repetir en al menos 20 años en esta zona del planeta. Mira. El momento en que justamente la luna cubrió por completo el sol. Es impresionante, ¿no? La naturaleza. Definitivamente fue algo para llorar. Ocurre una vez en la vida. Un verdadero espectáculo fue lo que se pudo presenciar en Norteamérica. Este lunes, esa parte del mundo fue testigo de un eclipse solar total, un fenómeno astronómico donde la luna se interpone entre la Tierra y el Sol, ocultándolo completamente a nuestra vista. No creo que haya otro como este en décadas. Este es el eclipse más cercano que viviremos hasta 2079, así que estamos vivos para ese entonces. Millones de personas en México, Estados Unidos y Canadá presenciaron este espectáculo celestial que no volverá a ser visible en la mayor parte de América del Norte en los próximos 20 años, razón por la que muchas personas decidieron viajar hasta esos países, entre ellos chilenos. Estamos aquí en la localidad de Santa Claus, en el estado de Indiana, en Estados Unidos, para ver el eclipse total solar del día de hoy. Luis Chavarría, astrónomo chileno, viajó más de 8.100 kilómetros para ser testigo de este fenómeno, al igual que la meteoróloga de TVN, Yael Chefkis, quien se encuentra en Texas. Ya estamos viendo la totalidad del eclipse, está totalmente oscuro, pero lo más hermoso y maravilloso es lo que está pasando hacia arriba en el cielo, que la luna está totalmente tapando al sol. Justo antes de que el sol esté completamente cubierto, ocurre un fenómeno que se llama el anillo de Diamantes, cuando queda solamente un poquito del sol por ser cubierto por la luna. Después viene el eclipse total. El eclipse fue visible completamente en una franja denominada Camino de la Totalidad, que comenzó a lo largo de la costa del Pacífico de México, cruzó hacia Texas y otros 14 estados de Estados Unidos, y finalmente arribó a Canadá. Un evento que no solo ha generado gran expectación en la comunidad científica, sino que también en el público en general. Ciudades y localidades situadas en la trayectoria del eclipse se organizaron para recibir a miles de visitantes, donde las personas desde temprano llegaron a buscar el mejor lugar y compraron sus lentes. Entre ellos, los presidentes de México y Estados Unidos, Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden. Folks, enjoy the eclipse, but play it safe. Don't be silly. Pero también hay quienes no solo se prepararon para este eclipse, sino que persiguen todos los que hayan en el mundo. Mi primero en Norteamérica fue el de 1991, el segundo en 2017 y este será el tercero, pero estuve en Europa, he ido dos veces a África, tres veces a Australia, dos veces a la Antártida. Un fenómeno que revolucionó las redes sociales, que rápidamente se llenaron de memes del evento, pero también logró batir un nuevo récord Guinness. En las cataratas del Niágara se logró el mayor número de personas vestidas de sol.
Una imagen que quedará en la memoria de millones de personas. Pero atentos, porque los eventos astronómicos se mantienen este 2024, ya que en la noche del 17 al 18 de septiembre se desarrollará un eclipse lunar parcial y será visible en el continente americano, en Europa y en gran parte de Asia. Ya, algo bastante más terrenal. Una semana tienen los partidos oficialistas y el propio gobierno para lograr los apoyos que permitan al Partido Comunista liderar la Cámara de Diputados. La tarea cada vez es más compleja y la opción de que la testera quede en manos de la oposición es alta. Renuncia de los miembros de la mesa de la Cámara de Diputadas y Diputados. Muchas gracias. Muy bien, aprobado. El término de un periodo y el campanazo que marca la recta final de una disputa con insospechadas consecuencias. Espero que los acuerdos se respeten. El tránsito entre una mesa y otra, entre nosotros, nunca debiera ser un motivo de conflicto relevante. El resultado de esta pugna se definirá el próximo lunes, cuando se conozca el reemplazante del DC, Ricardo Cifuentes, nombre que ha tensionado a la Cámara, un puesto que el Partido Comunista quiere a toda costa, más si el acuerdo administrativo determinó que el PC es a quien le corresponde asumir la presidencia de la mesa. Todos tenemos que contribuir y asegurar los votos de cada uno de los parlamentarios que conforman las coaliciones que acudieron a este acuerdo. Sin embargo, el camino para el PC está cuesta arriba. Por ahora los votos no están y la oposición promueve otro partido, Demócratas. La diputada Johanna Pérez es la mejor carta. El centro se está reorganizando y es lo que posiblemente nos daría la posibilidad de que tomáramos nosotros la testera de la Cámara. Yo veo que la carta más seria para poder presidir la Cámara de Diputadas y Diputados creo que es la diputada Johanna Pérez. El voto de la hora ex PDG más otros descolgados es fundamental para la oposición que respalda a Pérez. Apoyos con los que se rompe el pacto administrativo, lo que ha indignado al oficialismo, que tiene la compleja tarea de buscar respaldos en una semana que lleven al PC a la testera. Tenemos aún una chance y nos vamos a agotar todos los esfuerzos para lograr un triunfo que le dé gobernabilidad a la Cámara de Diputados. Lo que estamos evidentemente es procurando cuidar este acuerdo, que es frágil. Para mantener el acuerdo incluso han surgido otro tipo de fórmulas. Vamos a tener algunos matices hoy día con mi jefe de bancada, así que no sé si se quiere quedar aquí. Pero si me preguntan a mí, y los números nos dicen que al parecer va a liderar alguien de Demócratas la Cámara, yo personalmente, y esta es una opinión personal, preferiría que la lidere en conjunto con el oficialismo a que la lidere en conjunto con la oposición. Nosotros hemos conversado sobre estas posibilidades que ha planteado el diputado Soto y las hemos descartado. Nuestra decisión es que se cumpla el acuerdo con un nombre del Partido Comunista. Esperamos congregar, por supuesto, el apoyo también de otros sectores, pero reitero, no tiene que ver solamente con poner el nombre de una persona para que dirija la mesa de la Cámara de Diputados. Demócratas buscará apoyos en una batalla que los enfrentará con el PC. Disputa donde el rol del gobierno es fundamental, dicen diputados oficialistas que le ponen presión a Álvaro Elizalde. Si se incumple la conducción de la mesa a la Cámara acordada por el propio Congreso y sus bancadas, es responsabilidad de quienes no son capaces de sostener un acuerdo. Acuerdo que estipula que un PC debe suceder a Ricardo Cifuentes, opción cada vez más lejana, lo que complicaría el gobierno y sus reformas, que serían discutidas en una Cámara y un Senado liderado por la oposición. Cámaras de seguridad y testigos dejaron en evidencia un denominador común en una serie de asaltos violentos. Encapuchados armados serían quienes amenazaron a dependientes de un restaurante, un mini market y un servicentro, todo con el mismo modus operandi. Fue una noche violenta en Coronel. Clientes comían en este restaurante cuando de pronto entran corriendo cuatro delincuentes. Encapuchados, armados y decididos, sus primeras víctimas fueron dos trabajadores, Camila y Denilson. Sentí más que nada cuando cargaron el armamento y me pusieron la pistola en el cuello. Una pistola de fierro metal, no se notaba que era de verdad, y me tiraron al suelo. Mientras él estaba en esa posición, otro sujeto se lleva la caja y su compañera evita el robo de un computador junto a otros colegas. Salen a enfrentar a los asaltantes, con lo que encuentran. La secuencia continúa en la terraza, donde la otra parte de la banda robaba a los clientes. En la huida, no dudaron en usar un arma. Eran delincuentes jóvenes. Y ahí uno de los niños dispara, pero dispara como, ni siquiera hacia arriba, sino que como hacia afuera.
Un caso que causó impacto por su violencia. Si te ponen una pistola en la cabeza, cualquiera se asusta. No andan carabineros, nada. En este caso, los asaltantes se movilizaban en este Audi de color gris. Casi a la misma hora, a pocas cuadras de distancia, ocurría otro robo. En esta oportunidad, la banda llegó en un auto blanco sin patente, ingresaron a las oficinas y golpearon a los trabajadores. Le pegaron a la señora de mi jefe igual. Se metieron a la sala de bomberos que está allá. Y igual ahí le... Obviamente no les pasó nada a los bomberos, y gracias a Dios, pero sí le robaron plata. Los delincuentes que iban armados huyeron con cerca de 600 mil pesos. El auto blanco que usaban encendió las alertas. En Concepción, Juan asegura que luce igual al que usaron los asaltantes que robaron su minimarket. Y era un Hyundai Accent pues, sin patente, blanco. Y acá, ¿no? Para acá los jóvenes súper ágiles se suben a este espacio que es tan pequeño y tiraron a la señora al suelo. El auto blanco sin patente coincide también con estos registros. Corresponden a la huida de un grupo de antisociales que robaron esta panadería en Concepción el sábado. Impactante para los vecinos de nuestro barrio, que nunca hemos tenido ese tipo de delincuencia en nuestros sectores. La Policía de Investigaciones está investigando estos tres asaltos. Podría corresponder a un tour delictual ejecutado por la misma banda criminal. Se han efectuado trabajos de sitio de suceso, análisis de cámaras, en conjunto con el laboratorio de criminalística para ver los responsables de estos hechos. Casos que generan preocupación. El modus operandi coincide con otros dos casos recientes. Los registros son de hace menos de una semana, bajo el mismo método, pero en otro modelo de auto, esta banda asaltó dos panaderías con horas de diferencia. No tenemos ninguna certeza de que se trate de la misma banda. Eso es algo que está dentro de las investigaciones que se están haciendo. Sin embargo, sin duda es algo que nos preocupa. Por ahora ningún caso registra detenidos mientras continúan las diligencias para establecer si se trata de una misma banda detrás de esta serie de asaltos. Bueno, luego de la muerte de Catalina Callasaya, la joven estudiante de terapia ocupacional que denunció acoso en su internado, las redes sociales se llenaron de testimonios de estudiantes o profesionales de la salud que afirman haber vivido lo mismo. El Colegio Médico, junto a autoridades, están trabajando en protocolos para evitar este tipo de situaciones. La alegría de haber aprobado su tesis desapareció en la última etapa de su formación profesional. El internado cambió para siempre a Catalina Callasaya. Desde el primer día me comentó que su profesora era de trato desagradable. De trato desagradable, no la saludaba, les contestaba mal, les insultaba. Que tenía que acostumbrarse, que la pega era así, o que era demasiado sensible. Nadie en su entorno tomó en cuenta los llamados desesperados de la joven. Si en el fondo ser sensible es algo terrible, parece, en esta sociedad, y aceptar el maltrato y que te degraden, parece que también uno tiene que aceptarlo para poder sobrevivir a los internados. La estudiante de terapia ocupacional denunció en su momento constantes acosos en su internado. Su muerte conmovió al país y en redes sociales se inició un verdadero movimiento. Uf, qué fuerte. Se me vienen a la cabeza todos los recuerdos y malos ratos que viví como alumna en práctica e interna de una carrera de salud. Todo se cayó a pedazos cuando empezamos el internado. 2 semanas bastaron para destruirme emocionalmente. Viví exactamente la misma situación estudiando enfermería. Dentro de las prácticas profesionales que tenemos o tuvimos los estudiantes de la salud, está muy normalizado el maltrato y el abuso como método de enseñanza. Esto es una realidad nacional. La repentina partida de Catalina hizo que muchas personas, estudiantes o ex estudiantes del área de la salud, se atrevieran a contar lo que les pasó. Era como esta interna tonta, o esta interna no sirve para esto, o la tonta de hizo este procedimiento. Siempre era pura maltrato. En 2010, María José entró a estudiar obstetricia. Tuvo un buen desempeño hasta el 5º año de la carrera, justo cuando empezaron sus internados. Ahí vivió en primera persona los tratos denigrantes de quienes debían ayudarla en su formación. Me sentía insegura, pensaba que no servía para mi carrera. Y ver a mi compañera así, piolita, como... uno no se puede defender, no puede decir nada, porque te reprueban. Aguantó así poco más de un mes. La simple idea de tener que levantarse a trabajar la atormentaba profundamente. Yo veía el uniforme colgado
Lloraba. Me decía, no quiero volver, no quiero, no quiero irme a donde mi mamá, no quiero esto para mí. Me decía, no quiero. Planteó esta situación ante la dirección de su universidad, pero asegura que no la tomaron en cuenta. Yo me levantaba llorando, llegaba llorando, trataba de estudiar y no podía tampoco. Me preguntaban cosas y ya estaba tan frustrada que no podía hacer nada. Entonces, cuando estaba ahí la directora, me dijo, ¿sabes qué? Todos vivimos lo mismo, así que vaya a tener que aguantar. Decidió abandonar la carrera. María José asegura que fue el internado el que destruyó su sueño de ser matrona. Si yo no hubiese tenido como el apoyo de mi mamá en ese sentido, yo creo que hubiese sido una cata más. No tiene que ser así. Y muchas yo creo que igual nos ilusionamos en que cambie todo este sistema. Pero está tan podrido por dentro, porque no es solamente obstetricia, sino que es kinesiología, enfermería, los TENS, es todo. Todo ese maltrato. Existe evidencia que los malos tratos en internados de carreras de la salud se dan también en otros países. Para algunos especialistas se deben a diversos factores, entre ellos la carga emocional, las largas jornadas laborales y el estrés. Muchas veces, ¿cierto?, los acompañantes o en este caso, ¿cierto?, los formadores, que son los profesionales que están a cargo de los internos, no tienen cursos ni diplomados en pedagogía, por tanto solamente son profesionales del área. Un contexto que puede provocar graves consecuencias en los estudiantes que son sometidos a este tipo de maltrato. Las personas que están expuestas a liderazgos negativos, ¿cierto?, destructivos o malos liderazgos como los liderazgos tiránicos, tienen, por ejemplo, los hombres triplica la prevalencia de ideación suicida y en las mujeres se duplica. Dejemos de normalizar los malos tratos, aprendamos a poner límites y hacernos escuchar. Esta doctora, dedicada actualmente a la nutrición y al tratamiento de enfermedades crónicas, quiso compartir la experiencia que tuvo en el internado de cirugía, su primera experiencia de este tipo. Nos hicieron una pregunta de algo sobre pacientes hospitalizados que obviamente no habíamos visto antes porque era el momento de aprenderlo y no lo supimos. Y como no lo supimos, nos gritaron en el fondo durante 30 minutos que éramos una vergüenza, que en el fondo le daba vergüenza asociar su nombre a nosotros. Esa experiencia le hizo cuestionarse incluso sus aptitudes. Uno mismo tiene como miedo de decir, oye, me pasó esto en el momento porque crees que te van a agarrar más mala, que te van a reprobar, que no vas a terminar la universidad. O sea, en el fondo, a nosotros ese primer día nos dijeron. Esta profesional cree que es el momento de poner esta problemática sobre el tapete para generar un cambio real en la formación de futuros profesionales de la salud. Todo esto genera un estrés en la persona que está recibiendo un feedback de esa manera, eleva tu cortisol. Al elevar tu cortisol, eso no es posible que tengas una buena retención de lo que estás tratando de aprender, afecta directamente en tu centro del aprendizaje. Lo consideramos una problemática de todas maneras porque son situaciones que hemos vivido en persona, digamos, y en carne propia, y que de alguna manera guardan relación con una estructura de enseñanza que es tremendamente jerárquica y que ha sido históricamente así. Vivencias que son transversales en distintas carreras del área de la salud. Una ex estudiante de terapia ocupacional, que incluso compartió internado con Catalina, relata también haber vivido situaciones que socavaron su confianza. En donde ella hacía frase irónica y burlesca cuando yo me colocaba nerviosa y decía, la Paula no sabe, sigamos. Y no me daba el tiempo como para poder reponerme ante la situación. En la break de almuerzo, yo casi no comía, yo lo que hacía era llorar y llamar quizá amigas para tener algún tipo de contención. Desde la Universidad de los Andes señalaron que durante la última semana han reforzado los canales de apoyo y acompañamiento para los miembros de la comunidad universitaria. Esta etapa, el interno, significa justamente que debe estar muy acompañado, debe estar, ¿cierto?, siempre retroalimentado de manera positiva para que él vaya adquiriendo estas competencias que están todavía en formación. A raíz de lo sucedido con Catalina Callasaya, la Superintendencia de Educación Superior inició una investigación de oficio para esclarecer los hechos. Nosotros pedimos informe a la subsecretaría de cuáles han sido los protocolos que se han seguido en torno a esta materia. La subsecretaría también está pronta a entregar reporte de todo el asunto de las investigaciones que se han hecho y de las políticas que se han implementado en materia de regulación.
Por su parte, gremios como el Colegio Médico han rechazado todo tipo de maltratos. Aseguran que abogan por establecer canales para que los estudiantes puedan denunciar este tipo de prácticas. Por ahora, lo que hay del Colegio Médico es una participación activa en una mesa que se estableció en el Departamento de Formación del Ministerio de Salud, en conjunto con Servicios de Salud, el Ministerio y ASOFAMET. Ellos están trabajando actualmente en protocolos que abordan esta situación. Aparentemente esos protocolos están bastante avanzados. Relatos de estudiantes y profesionales de la salud que llaman a la reflexión de un modelo educativo que parece anacrónico y que no resguardaría el bienestar de los alumnos en formación. Un cambio cultural necesario para que casos como el de Catalina no vuelvan a ocurrir. Este video, que vamos a revisar, se ha hecho viral. En él se puede ver a Josefa, que es una joven con discapacidad, que debe subir las escaleras del metro arrastrándose. Esto porque el ascensor estaba malo. Y el personal de la estación al que le pidió ayuda le dijo que no podía andársela. Nos bajamos en la estación U, la línea 1, y estaba malo el ascensor para salir. Es parte del video que Josefa compartió en redes sociales de lo que tuvo que vivir la tarde del sábado en la estación de Metro Unión Latinoamericana. Mi pantalón quedó todo manchado. Cuando llegamos y nos bajamos, nos dimos cuenta que estaba malo el ascensor, que es para salir. Y le pedí ayuda a los guardias de metro y me dijeron que no tenía la herramienta necesaria y que también no podían ellos cargar peso. Estaba con su esposo e hijo, quienes fueron los que le ayudaron a subir su silla y a documentar cómo tuvo que salir de la estación. Lo he hecho como 3 veces de tener que bajar así. También muchas veces durante un día he tenido que irme a otras estaciones, llegar a la otra estación, darme cuenta que en esa estación también está malo el ascensor, devolverme a otra. En esta ocasión no me brindaron ninguna ayuda y han sido como unas 2 veces que me han dicho que no me pueden ayudar en nada. Pero ella no es el único caso en el que la infraestructura de metro les afecta, generando un problema a personas con discapacidad. ¿Sabes cuál es el chiste más cruel de la Teletón? Que está al lado del único metro de Chile que no tiene ascensor. Bajas por el ascensor de Metro Ecuador, pagas tu pasaje y te encuentras con la grata sorpresa. Un montacargas que tienes que mantener apretado un botón y abrir la puerta con la mano para poder usarlo. Eugenio es paciente del Instituto Teletón hace 14 años. La estación Ecuador del metro es la más cercana. Explica que pese a eso debe lidiar con un montacarga que se aleja de lo inclusivo. Uno tiene que operar de manera manual, abrir la puerta con los brazos. Que como está en Teletón hay muchos pacientes que no tienen esta capacidad que yo tengo la suerte de tener. Y es muy frustrante ver cómo mis mismos como compañeros de institutos de Teletón apenas pueden usar el servicio de manera independiente pagando la misma tarifa y el resto de usuarios. Metro informó a través de un comunicado que esos elevadores se encuentran en renovación para mejorar la accesibilidad y desplazamiento. Pedimos ayuda al personal del metro, pero nos dijeron que no podían ayudar. Por lo ocurrido con Josefa, existe una investigación interna en curso, ya que el personal que se encuentra en la estación debe ofrecer el apoyo requerido, pero que en este caso no ocurrió. Puede solicitarse una coordinación previa de ese apoyo para que estén esperando a la persona, o la posibilidad de moverse a la estación más cercana, en la cual un radiotaxi la estará esperando para trasladarla a la estación que era su destino final. Esas dos posibilidades existen, se coordinan a través del número 800-540-800. A su vez, Metro y Teletón se unen al llamado realizado por Josefa en su video sobre el cuidado de los ascensores. Creo que hay que hacer una fuerte campaña también de enfatizar el uso de las escalas, porque efectivamente como que hemos perdido también como también este sentido de como que todo es cómodo y entonces mejor es más fácil usar el ascensor, siendo que ese elemento debe ser no exclusivo, pero tener de alguna forma un mayor grado de importancia o privilegio que lo usen las personas que realmente lo requieran. Por la aplicación y la página web de Metro, los usuarios podrán conocer el estado de los ascensores para que así puedan coordinar el apoyo requerido y que escenas como esta no sigan repitiéndose. Bueno, impresentable la situación, por supuesto, que se vio ahí en el metro. Vamos a otra noticia. La Municipalidad de Casablanca denunció que el vocalista de la banda Gloop forzó a la animadora de la fiesta de la vendimia a darle un beso en la boca durante el show. Tal cual. Desde la Seremi de la Mujer evalúan acciones en el marco de la ley que tipifica el acoso sexual en espacios públicos. Mira. Este es el momento que marcó un antes y un después en el escenario de la fiesta de la vendimia de Casablanca.
La banda Gloop terminaba el espectáculo y su vocalista Coco Stambuk realizaría un polémico acto. El público absorto las carcajadas de los asistentes, pero la incomodidad sería pública en menos de 24 horas, cuando el propio municipio de la comuna denunciaría al reconocido artista de intentar darle un beso en la boca a la animadora trasandina Melina Noto. A través de un comunicado, el municipio agregó que tras la negativa, el vocalista insistió en su intención, desafiándola verbalmente en presencia del público. Nosotros como municipio, desde un inicio, hemos acompañado mediante la contención, como por ejemplo a través de la presentación de una denuncia ante la Fiscalía Local de Casablanca por la Ley 21.153. El documento fue compartido por la periodista trasandina. Espero que lo que me sucedió ayer no le suceda nunca más a ninguna mujer ni a nadie. Nadie puede ser obligado a nada. Solo a través de su Instagram, la afectada se refirió a lo ocurrido. Un categórico posteo dio cuenta del incómodo episodio. Qué pena que en 2024 todavía existan estas situaciones tremendamente humillantes. Estoy tratando de encontrar las palabras para poder pronunciarme al respecto. Este tipo de situaciones son totalmente reprochables y como municipio mantenemos nuestro compromiso y también hemos determinado distintas medidas en los futuros eventos, como incorporar cláusulas que condenen y sancionen este tipo de comportamiento. Desde la Seremi de la Mujer y el municipio evalúan tomar acciones en el marco de la Ley 21.153, que tipifica el acoso sexual en lugares públicos o de libre acceso y sin mediar consentimientos, y que sanciona a quienes realicen actos de significación sexual capaz de provocar una situación intimidatoria. En casos de conductas consistentes en acercamiento, se puede imponer la pena de prisión en su grado medio a máximo y la multa de 5 a 10 unidades tributarias mensuales. Tomamos contacto con el manager de la banda Gloop, quien evitó dar declaraciones por el momento, asegurando que el vocalista Coco Stambuk y los integrantes del grupo están siendo asesorados por un abogado. Una dura acusación contra el líder de esta banda chilena, ícono pop a fines de los 90, que compartió con sus seguidores en Casablanca. Mientras, la conductora agradeció el apoyo brindado por la municipalidad, que junto a las autoridades de la mujer evalúan pasos a seguir en el marco de la ley, que tipifica el delito de acoso sexual en espacios públicos. Informe 24. Tenía autos de alta gama, un importante poder de fuego y hasta ISAPRE. Así era la vida del líder del Jalisco Melipilla Nueva Generación, un narcotraficante que fue herido a bala en una discoteca y trasladado en helicóptero a una prestigiosa clínica del sector oriente de Santiago. Sí, no parece la descripción de una película, pero es real. A día de que comience el juicio contra esta organización criminal, el equipo de Informe 24 accedió a escuchas exclusivas que permiten reconstruir las horas posteriores al baleo y cómo se gestó este polémico traslado en helicóptero. Mire. Con absoluta frialdad, así un hombre le disparó a otro al interior de una discoteca en Melipilla. Dicen que la realidad supera a la ficción. La historia que le contaremos esta noche es la de un poderoso líder narco que fue herido aquí en Melipilla y trasladado en helicóptero a una prestigiosa clínica en Santiago. Por favor, necesito un rescate para Melipilla. Que se traslade en un helicóptero, la verdad es que eso tampoco lo hemos visto en ninguna investigación por este tipo de delito. En ese momento, todo este círculo de seguridad y todos sus brazos operativos se activan para poder resguardar la salud del líder de la organización. Realmente nosotros no tenemos con la familia problemas económicos, así que de verdad que hay cero problemas. Accedimos en exclusiva a escuchas telefónicas que dan cuenta de cómo se gestó este polémico traslado. En este momento lo están llevando a la clínica. Ah, ya salió el helicóptero. Ya salió el helicóptero, sí.
Se suponía que sería una noche de fiesta y juerga para una importante organización criminal de Melipilla. Pero una riña al interior de esta discoteca terminó convirtiéndose en el inicio de una historia que los llevaría a perder todo el imperio hasta entonces levantado a punta de armas y drogas. Nos había escuchado de balaceras al interior de un local nocturno. Una que terminó con un herido, nada más ni nada menos que el líder de una peligrosa organización que se hacía llamar Jalisco Melipilla Nueva Generación. Se trataba de una organización criminal destinada al tráfico de drogas en la comuna de Melipilla, que estaba liderada por Cristian Aguirre Ramírez, conocido como Pablo. Al interior de este lugar, la noche del 25 de octubre de 2021, Cristian Aguirre Ramírez, el Pablo, fue baleado. Un hecho que desataría toda una odisea por tratar de mantener con vida a un importante narco de la zona. De manera exclusiva, el equipo de Informe 24 accedió a escuchas telefónicas que permiten comprender lo ocurrido dentro de esta discoteca y las horas posteriores al baleo de un narco. El jamón y el oso andaban puro buscando problemas, weón. Le dije yo al Pablo, hermano, estos weón están cambiados, weón. El Pablo es puro feo, weón, carajo, weón. Sin saber con qué andaba. Que le llegó un balazo en la guata. ¿El de la espalda fue en la guata? Sí, fue el de la guata, fue uno de la pierna y otro en la guata. Cuando sucede eso, él fue trasladado al hospital de Melipilla y posteriormente es la misma organización la que se encarga de contactar a clínicas privadas con el objeto de que fuera trasladado a estos otros lugares. De hecho, él en definitiva tenía ISAPRES. Servicio 007, buenas noches. Transfiérame con urgencia de Clínica Alemana, por favor. Clínica Alemana, buenos días. Clínica Alemana, por favor. Necesito un rescate para Melipilla. Pablo es un importante traficante de la zona que se jacta en redes sociales de sus viajes, sus lujos y del poder de fuego de su banda. Todo eso se ve interrumpido cuando ya entrada la madrugada del 26 de octubre de 2021, su vida está en riesgo desatando horas de terror en los miembros de Jalisco Melipilla Nueva Generación. Tenía tres preocupaciones. La primera era trasladar a Pablo desde el hospital de Melipilla a una clínica privada, donde supuestamente iba a tener una mejor atención. Señorita, transfiéreme a urgencia, por favor. De la clínica alemana. Estoy llamando a la clínica, estoy en contacto, amiga. Estoy llamando al helicóptero. Segundo, ocultar las armas de fuego que se encontraban en el lugar o ir a buscar las armas de fuego para poder tanto ocultarlas de la policía o para poder utilizarlas. Oye, ¿rescataste la weá? No, si ya la tengo yo, esa weá. Si está... Ya, porque la voy a bajar a usted, porque si no voy a hacer un atentado de un llora. Dale. Y tercero, ir a buscar a los sujetos que habrían disparado a Pablo. El Gonzalo le mostraron las cámaras de Ibiza y en las cámaras sale que él le pega patal al Pablo, en el suelo, el caco. Revancha que según la investigación no logran concretar es que el estado de salud de Pablo se complica. Tal es la preocupación por el estado de salud del líder de esta organización que una vez trasladado al hospital de Melipilla, desde aquí comienzan las gestiones para intentar llevarlo vía aérea a Santiago. Ya, él está, me dijiste, en el hospital de Melipilla. Melipilla, por favor, necesito que el helicóptero me lo vengan a buscar. Ya, te digo, mira, escúchame algo. El helicóptero no puede volar en la noche, solamente pueden volar las fuerzas de orden, así que helicóptero por ahora no. ¿Él está en atención en el hospital de Melipilla? Sí, pero yo sé que me lo admitan en mano. Los intentos desesperados por conseguir un traslado en helicóptero a Santiago son de la esposa del narco herido, también de Juan Carlos Vidal, hombre clave no solo en ese momento en la vida de Pablo, sino también a lo largo del accionar delictual de Jalisco Melipilla Nueva Generación. Como muchas veces Pablo no podía
o no tenía la capacidad de poder comunicarse con estamentos más especializados, con los bancos, con entidades financieras, ¿qué hacía Juan Carlos Vidal? Él se comunicaba con una persona con más estudios. Durante la investigación se pudo dar cuenta que él fue quien contrata o quien da el contacto para contratar a un contador para la organización. En el caso de la clínica, también llamando para poder gestionar el traslado desde Melipilla como rescate a una clínica privada. ¡Necesito un rescate para Melipilla! Señor, es por don Cristian Aguirre. Cristian Aguirre señor, Ramírez. Señor, hablaron con la señora y explicándole la situación. Necesitamos que se contacte el médico que lo está atendiendo al paciente, a un médico de acá. Ay, señor, podemos llegar a ir a buscar un paciente que no sabemos la condición de él, señor. Estamos en un hospital público. Por favor, mándeme una ambulancia. No puedo si no tengo un contacto con un médico directo. Se da cuenta de que el poder realmente que tienen es el dinero. Da cuenta de las facultades monetarias que llega a tener un líder narco en términos de pedir un traslado en helicóptero sin ninguna otra preocupación. Sabiendo además que una atención en una clínica privada va a ser de un costo mucho más alto que en un lugar público. El dinero parecía no ser problema para Jalisco Melipilla Nueva Generación, banda también conocida como Los Ramírez. Tenían el control territorial para la venta de droga en la zona y Pablo se movilizaba en vehículos de alta gama. Era un típico traficante que a través del tiempo logró mutar y logró tener un poder adquisitivo mayor a muchos traficantes que conocemos dentro de la región. Pero ni siquiera el dinero pudo comprar su estadía en la primera clínica a la que intentaron trasladarlo en Santiago. Lo que pasa es que la clínica alemana, que usted nos solicitó como primer prestador para la búsqueda del cupo, indica que no tiene posibilidad de cupo el día de hoy. Entonces le estoy llamando para que, según el plan de él, usted nos diga con qué clínica seguimos la búsqueda. Otra clínica que sea similar a la... El otro convenio que tiene es con una clínica similar, es con la clínica Las Condes, que ahí tiene una mayor cobertura, tiene 80% sin tope. La caída de Pablo y su imperio se precipitaba. Dos balas alojadas en su cuerpo lo mantenían aún en Melipilla, lejos del búnker donde realizaba todas sus operaciones, y a la espera de que Juan Carlos Vidal y sus gestiones le consiguieran el helicóptero que lo trasladaría a Santiago. Rescate Clínica Las Condes. Hola, buenos días. Quería saber el tema del traslado para Melipilla. ¿Quién es usted? Perdón. Juan Vidal. O el paciente Cristian Aguirre. ¿Y usted qué es, familiar? Sí, familiar. La coordinación ya se hizo internamente y me parece ¿ya? que ya salieron en helicóptero. Con el helicóptero en camino, la banda comienza a tranquilizarse. Ahí hablé con la familia. ¿Ya qué te dijo? Me dijo que encontraron en la clínica... ¿En Las Condes? Sí, y el helicóptero lo va buscando. Estaba esperando... Llega el helicóptero. ¿Le había tocado ver anteriormente algo parecido? No, la verdad es que no. Primero, el hecho que tenga ISAPRE ya es una cosa bastante novedosa. Y segundo, que todas las atenciones además las haga en un lugar, en una clínica privada y que se traslade en helicóptero, la verdad es que eso tampoco lo hemos visto en ninguna investigación por este tipo de delitos. Finalmente, Cristian Aguirre Ramírez el Pablo logra su cometido. Llega en helicóptero a una prestigiosa clínica en Santiago. Toda una osadía. Esta es la llamada con la que la telefonista de la ISAPRE confirma su ingreso. Ahí me acaba de informar que ya llegó a la clínica Las Condes. ¿Llegó? Que tengo que operar. Sí, acaba de llegar. Acaba de llegar un correo que indica que el paciente ingresa. Sácame de la duda. Yo tengo entendido que yo contraté el mejor plan para él porque yo se lo gestioné. ¿Estoy en lo correcto, sí, no? Ya, perfecto. Sé que por el tipo de clínica que las coberturas son diferentes. A mí lo que me importa es que, él tenga el mejor plan de salud. La banda no escatima en gastos. Solo el traslado aéreo de Pablo cuesta alrededor de 3 millones de pesos. Le salvan la vida a su líder, pero precipitan la caída de Jalisco Melipilla Nueva Generación. En ese momento, todo este círculo de seguridad y todos sus brazos operativos se activan para poder resguardar la salud del líder de la organización. ¡Fuera! ¡Fuera!
Policía de Investigaciones realiza allanamientos y detiene a los integrantes de la banda, incluido el Pablo, que queda en prisión preventiva en la clínica. Había mucha gente que concurría al lugar y que no sabían quiénes eran, que pasaban sin identificación y que incluso en alguna oportunidad hubo personas que pudieron ver al imputado sin, pasando por los controles de gendarmería. Entonces, ante esa situación, la preocupación de todos, tanto de la clínica como también de la fiscalía, era que se intentara un rescate. Finalmente no ocurrió y en febrero de 2022, Cristian Aguirre Ramírez fue trasladado en un intenso operativo a las dependencias de gendarmería. Hoy está en la cárcel de alta seguridad de Santiago, a la espera de lo que dictamine la justicia. Se le imputan delitos de asociación ilícita, tráfico de drogas y lavado de activos. 11 son los miembros de los Ramírez, también conocidos como Cartel Jalisco Melipilla Nueva Generación, que actualmente están siendo imputados. Entre ellos, Cristian Aguirre Ramírez, más conocido como Pablo, su líder, para quien la fiscalía pide más de 50 años tras las rejas. Bien, pues son las 22 horas. Le recordamos que a partir de estos momentos, Televisión Nacional de Chile está autorizada para transmitir programas para mayores de 18 años. A ver si ha visto esto. Ha visto un choro zapato, pero no cualquiera. Un kilo y medio, o casi un kilo y más de 30 centímetros. Hasta un récord eso. Impresionante. Bueno, ahí está. Ahí está. Ahí lo tenemos. Esto causó furor en redes sociales, la imagen de este ejemplar gigante que fue hallado por un pescador en la región de Los Ríos. La historia, presta atención. Esto de medir 5 centímetros, 6. Ahí está el kilo, a 2.000. Son 5 choritos. Un choro maltón mide entre 5 a 10 centímetros y un choro zapato hasta 20. Pero para sorpresa de los pescadores y de la gente en redes sociales, el molusco que le mostramos en imágenes mide nada más y nada menos que 32 centímetros y pesa casi un kilo. El choro zapato pesa entre 500 a 600 gramos, que ya con uno, como ustedes pudieron ver, tiene bastante comida. O sea, con uno es como que si fueran 3 choros maltones. El domingo se encontró este choro de 816 gramos en la bahía de Corral, en la región de Los Ríos. José Martel buceaba en el sector cuando halló este impresionante molusco. Me llamó la atención y fui a verla porque estaba como en una grieta donde no se veía mucho, estaba como bien escondido ahí. Entonces lo voy, lo saco y me di cuenta que era una especie que estaba viva, pues de un tamaño gigante que acá poco se ve. Esta publicación en la red social X se viralizó rápidamente, alcanzando más de 233 mil reproducciones y diversos comentarios entre la gente. Lo que me sorprendió, pues si nunca he visto un choro tan grande. Si es chileno es bueno. ¿Sí o no? Nunca había visto un choro de esas características. Según cálculos del biólogo marino que iba en el bote que encontró el molusco, este tendría sobre 14 años de edad. En Chaiwín y Río Bueno, que es al sur de la región de Los Ríos, máximo de 22, 23, por ahí. No es como una zona habitual de extracción de choro en ese sector. De hecho, es como al medio de la bahía, nosotros lo tenemos un punto marcado, pero este es un roquerío que está como al costado. Hablamos de la especie Choromitilus chorus, un molusco bivalvo que se distribuye desde el sur de Perú hasta el sur de Chile y tiene un papel importante en los ecosistemas marinos. Pero relativamente al pasar de los años, como que de ese tamaño de 450 gramos está, y a veces no está, pero ha ido creciendo, eso sí. ¿Quieres saber el final de la historia de este molusco gigante? ¿Y se lo comió usted? Sí, pues me lo comí. Pues. Hasta ayer todavía se mantenía la especie viva, pero me lo comí. ¿Rico? Sí, bastante rico estaba, era de color amarillo. Pero esta no es la única especie en versión gigante que se ha encontrado últimamente. Tenemos el caso de un tiburón mako que pesó 360 kilos y midió 3 metros de largo, sacado por pescadores en Concepción. Por otra parte, tenemos una almeja de 200 años y de un gran tamaño que se encontró en Estados Unidos. Midió 15 centímetros y pesó un poco más de un kilo. Hallazgos que se suman al choro gigante encontrado este fin de semana, el que pesó casi el doble que un molusco de su tamaño, en un lugar no visible según expertos y que sorprendió a la comunidad por su gran magnitud.
24horas.cl. Atención con esto porque el programa Emprendamos Semilla apoya a quienes quieran desarrollar un negocio, trabajo independiente o fortalecer un emprendimiento ya funcionando. La información de los requisitos, cómo postular y todo lo que se necesita la encuentra ingresando a nuestro portal 24horas.cl. Terminamos aquí las noticias, pero quédese en TVN porque ya viene un nuevo capítulo de Ahora Caigo Prime. No se lo pierda, que tenga... No sé, hay que verlo. Sí. Que tenga muy buenas noches. Buenas noches, hasta mañana.